La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles al plan de España y Portugal para poner un límite al precio del gas en el sistema de formación de precios del mercado ibérico de la electricidad que pretende reducir el coste de la factura de la luz en los consumidores tras la invasión militar rusa de Ucrania. Bruselas ha explicado que la medida podrá aplicarse hasta el 31 de mayo de 2023 y que tendrá un coste de 6.300 millones de euros en el caso de España y de 2.100 millones en el caso de Portugal de acuerdo a los detalles notificados por sendos gobiernos. Por su parte, Teresa Rivera afirma que el tope de gas será igual en España y Portugal y que se ha aprobado como fue diseñado. El mecanismo va a ser igual. Hemos trabajado en un sistema que evidentemente parte de algunas diferencias puntuales con respecto a la estructura de tarifas o las coberturas que pueda haber en cada uno de los dos países, pero las reglas son las mismas. Y hay un, un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes. Y ha reconocido que la aprobación final ha resultado un ejercicio complicado y técnicamente difícil, donde se ha valorado que la decisión formalmente adoptada por la Comisión Europea respalda sin ningún tipo de cambio lo publicado en el Real Decreto Ley.